Estamos apoyando la obra de gobierno del presidente Abinader, un hombre con rostro y corazón humano, un hombre que da espacio a los más pobres, a los vulnerables, a los olvidados, de tener una vida más digna. Por fin, primero la gente. Estamos aquí apoyando esta gestión, esta obra humanitaria que lleva esperanza, soluciones, amor, bendición a todas las familias que necesitan el apoyo de un gobierno humanitario. Estamos aquí dando apoyo a esta obra que representa un cambio en la forma de hacer política. Estamos cambiando las promesas por verdades y estamos transformando la vida del pueblo dominicano por una vida más digna, con más oportunidades para todos. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Estamos trabajando para la gente, para que la gente se acerque a nosotros como servidores públicos. Estoy más que orgullosa de pertenecer a un gobierno de Luis Abinader que piense en la gente. Muchísimas gracias y feliz día. Este programa de Profet se lleva a cabo por la idea de Luis de estar en contacto con el pueblo, de que los ancianos, los envejecientes, los estudiantes, el pueblo en general reciba el apoyo del gobierno a través de Profet. Hoy tenemos a Robertico. Ustedes todos lo conocen desde que era chiquito en la televisión. Está acostumbrado a tratar con la gente. Y está con su equipo tratando de ver de qué manera llevamos y transmitimos esto, que no es propaganda política. Esto tiene el corazón puesto, el sentimiento. Entonces yo le pido a los compañeros y a los amigos que pongan el corazón en promover lo que hace este gobierno. ¿Cuántas personas están trabajando? Y ninguno llama a un medio a defender al gobierno. La gente no sabe que aquí está CONAPE hoy, protegiendo a los ancianos, dándonos un seguro de NASA, orientándolos, que aquí el ITLA pudiera estar dando prótesis gratis al que le falta una pierna, un brazo. Y los compañeros no lo vendemos, no lo sabemos, el pueblo no lo conoce, porque solo nos dedicamos unos con otros a promover candidaturas personales en un momento donde el mundo se convulsa por guerras. Aquí hay un paraíso. Aquí se controlan los precios de los combustibles. 3 plátanos en Estados Unidos cuestan $5. Llamen a un familiar de ustedes allá. Y aquí oímos propaganda política acabando con el gobierno por los precios. Aquí tenemos que sustentar el alza de la crisis mundial con esta clase de eventos. Robertico, en tus hombros está esta gran responsabilidad de transmitir con humildad todo lo que el gobierno tiene para que el pueblo se sienta bien ante estos embates internacionales que nos acogotan un poco, pero que nos llenan de entusiasmo para decirle que el turismo se ganó galardones internacionales, que la salud con el control de la pandemia fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos de metas que cumplir. En los actuales momentos, y gracias a Dios, contamos con un presidente que está conectado con la problemática de la República Dominicana. Un presidente humano, cercano, consciente de que este tipo de eventos y de acciones son importantes para impactar a todos los sectores de la vida nacional, a todos los sectores de la sociedad dominicana, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Todos pueden encontrar en estas jornadas de inclusión social la mano amiga del gobierno y el acompañamiento para que sus problemas, sus dolencias, sus quejas, sus debilidades puedan ser resueltas por un gobierno humano y sensible, y es la visión del presidente Luis Abinader, y por eso estamos aquí en Sosúa. Estamos aquí para acompañarles, para decirles que no están solos y que hay una serie de servicios que ustedes deben conocer y que deben darle seguimiento. Aquí hemos logrado la coordinación con 17 instituciones del gobierno, procurando que cada uno de ustedes sea impactado de manera positiva. Esta jornada no concluye hoy. Cada una de estas instituciones habrá de darle un seguimiento riguroso a cada uno de ustedes, y el acompañamiento del gobierno desde el PROPEP también será de manera sistemática. Por tanto, la invitación es para que ustedes puedan sumarse a toda esta jornada de inclusión social que estará hoy en Sosúa
y seguiremos llevando a cada municipio de Puerto Plata, porque la visión del presidente es seguir trabajando por y para la gente. Y ustedes siempre estarán en el centro de las políticas públicas del gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias de todo corazón por acompañarnos. Aprovechen cada una de estas jornadas. Que Dios derrame bendiciones sobre Sosúa, sobre Puerto Plata y sobre toda República Dominicana. Muchas gracias.